Qué tal, señores, cómo están? Pues iniciamos un nuevo programa de puerta abierta, el tercer especial de Cuaresma y tal y como les avanzaba la semana pasada, eh, mediada ya casi la Cuaresma dentro de unos días, la mediamos llega pues nuestro especial habitual aquí en el Museo del Pósito recorriendo la exposición que por estos días puede visitarse en la sala municipal y que ha sido organizada por la Junta General de cofradías bajo el título de "Obras de Misericordia" y enmarcado de lo que es este jubileo de la misericordia que ha sido bueno pues eh, decretado por el Papa Francisco y que y se iniciaba uh, ya en el mes de diciembre. Vamos a visitar esta muestra que este año, bueno, pues la Junta General de Cofradías ha tenido a bien abrir aquí en el Pósito. Y para ello, como siempre, bueno, pues eh, cuento con la presencia eh, inestimable de Carmelo Díaz Ropero, compañero nuestro y también miembro de esa comisión que ha estado. Bueno, pues, pues eh, elaborando y preparando lo que ha sido la exposición y la muestra de este año. Carmelo, buenas noches. Buenas noches. Y gracias nuevamente por responder a nuestra, a nuestra llamada. Otro año más. Para recorrer. Bueno, pues esta, esta muestra. Y bueno, vamos a iniciar un poco. hablando. o, o transportándonos a ese día de la inauguración donde yo preguntaba a juan Carlos nuestro cura párroco pues un poco pues que las obras de misericordia eran eh, fáciles de explicar pero difíciles de representar a la hora de en, bueno pues ajustarnos a lo que aquí se ha, se ha querido ajustar pero antes de, de ajustarnos a eso a mí me gustaría bueno, pues a todos aquellos que nos están viendo que se les explicara qué son las obras de misericordia pues son Parte de ese catecismo que muchas sí. veces tenemos eh, olvidado, ¿verdad? Bueno, y, y yo creo que es lo que se ha pretendido, ¿no? Total, porque esto en nuestra época de críos y cuando existían los catecismos aquellos, no el Ripalda, yo no llegué, eh, fue anterior al mío, pero eh, el catecismo de, de la conferencia episcopal, que es el que estudié yo, eh, recuerdo que no lo hacían de aprendernoslo de memoria. Y tengo que confesar que cuando me llamasteis a la comisión, como todos los años, a, al tema, eh, primeramente me tuve que meter en Internet para ver realmente todas las obras de misericordia. Me, me acordaba de algunas, pero el problema de las obras de misericordia es que las hemos olvidado. No sé si las he, habremos olvidado a la hora de practicarlas. Algunas porque nos cuestan mucho practicarlas. Pero, pero pienso que, que es muy importante que las obras de misericordia que nacieron como un, una ayuda a esos elementos que tenemos que tener los cristianos a la hora de, de, de vivir nuestra vida con los demás, y entonces, como se ve, es todo mirando a los demás, no es ninguna obra para nosotros mismos. Es... Al, al prójimo. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, eh, primeramente, eso. Y, y quería decir que, de verdad, que al, eh, eso que has dicho nos costó mucho trabajo y yo no lo veía, eh, no veía la exposición, no, no me entraba, no, no, no juntaba una cosa con la otra. La verdad es que luego el trabajo de cada uno de vosotros, yo este año está un poco, ya te digo, un poco descontrolado porque es que no la veía. Pero habéis ido creando esa, ese, ese tema. Eh, haciendo esa combinación de, de imágenes con, con, con lo que el mensaje se quiere transmitir. Otra cosa que no quiero olvidar y decírselo a la gente, que se lean, se lean los, los carteles cuando vengan a ver la exposición, porque si no, no tiene sentido el, el que hayamos puesto una serie de imágenes aquí que dice, bueno, ¿y esto qué pinta aquí? Sobre todo, incluso algunas, incluso las tendremos que aclarar porque algunas están fuera ya de, de digamos, de, de salir en procesión, de, de uso, y entonces la gente se puede preguntar y yo ya ahora aclararé pues algunas imágenes eh, o casi todas, cuáles y cada una de ellas, ¿no? Y sobre todo qué relación tienen. Uh -huh. Bueno, pues todo comienza aquí, como siempre lo hacemos. Eh, nada más se entra por esta puerta principal. El, eh, el visitante se va a encontrar con este gran panel que este año, bueno, pues eh, además, bueno, pues eh, es muy colorido, es muy efectista y viene con la escena del juicio final. El juicio final, eh, Carmelo, donde precisamente se narra, pues, esas obras de misericordia, en este caso, corporales pues dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, un poco también que aquí hace en referencia a Mateo 25, 31-40, y luego también, bueno, pues eh, a esa bula a la cual nos referíamos anteriormente del Papa Francisco, donde convoca el jubileo de la misericordia, o sea, que las obras de misericordia ya están en la Biblia. Sí, realmente es que cuando en el, el pasaje de Mateo, eh, cuando cuando nos, se nos explica un poco cómo será el juicio final, ahí se nos está diciendo todo el, el catálogo de todo lo que en nuestro juicio final tendremos que dar cuenta. Eh, todo se resume en una cosa, que al final de la vida nos examinarán del amor, eso no hay otra. Y entonces, teniendo el amor, eh, todo lo, lo, lo aparca. O sea todo la abarca. Entonces, si, si tú amas al, al prójimo, todas las demás obras de misericordia van a venir mmm, con ello. Uh -huh. Eso es así. Unas obras de misericordia corporales aquí presentes en el texto y unas obras de misericordia eh, espirituales que, bueno, pues eh, surgen un poco de las acciones que Cristo dio eh, a ver a sus discípulos, a sus seguidores a través de lo que son sus obras. Bueno, todo lo explica, como digo, en esos paneles a los que Carmelo hace referencia. Y también, bueno, pues aquí tenemos una imagen de María, en este caso, bajo la advocación de la misericordia. Es por ello, Carmelo, por lo que está aquí presidiendo la entrada. ¿no? Sí, porque además este año, incluso en todos los demás sitios, los Cristos de la Misericordia que llevan esa vocación o ese título. Pues eh, es donde realmente, en otros sitios también, como en el caso de nuestro Santuario del Cristo de Villajos, que se le ha considerado también una de, la, de las iglesias para poder ganar el jubileo, pero el que le lleven ya el, el título de la misericordia ya ha sido muy importante. Pero en nuestro caso es que teníamos una Virgen que en su día es la imagen que va en el paso de la elevación y se le tituló la Virgen de la Misericordia, una hermana nuestra lo propuso y nos pareció bien a la Junta y por esa razón está presidiendo lo que es este, el título de esta, cofra, de esta, de esta exposición. Bueno, pues al amparo también de este eh, nuevo estandarte de la Junta General de Cofradías, que también pueden ustedes ver y que ha sido bordado aquí también sí. por el Menda, vamos a repasar. Por mí y eh, por, por, por mi hermana. Y por su hermana, es quiero, verdad, que quiero, si no se nos enfada Ricarda. Quiero aclarar: no es bordado de aplicación, lo que he hecho es confeccionarlo. Yo no lo he bordado, son aplicaciones. Pero bueno, la Junta de Cofradías quería este año más o menos eh, cambiar porque ya el otro esto se estaba deteriorando bastante. Y bueno, me lo propusieron y, y yo, ahora que tengo ten, tanto tiempo libre, pues me, me, me fui a hacerlo y ahí está. Eso es lo Mucho tiempo libre. Siete son las obras de eh, misericordia espirituales, siete también las corporales. Vamos a iniciar, bueno, pues precisamente el recorrido por la derecha eh, con lo que son las primeras obras de misericordia misericordia espirituales enseñar al que no sabe y dar buen consejo al que lo necesita dos obras bueno pues muy similares de enseñanzas de consejos y siempre desde el punto de vista de, del buen consejo en sintonía con dios aquí tenemos pues las figuras del niño pasionario perteneciente a la hermandad de la veracruz y del eh, y dos figuras de la hermandad de jesús cautivo un sayón y también el lector que suele ir en el paso del balcón de Pistán. Esta es la escena de. Bueno, pues el niño sí, se, ha querido, ejemplo, ¿no? se ha querido representar y fue una buena idea. Eh, teniendo la imagen del niño pasionario, pues eh, que fuera eh, ahí es donde, en uno de los elementos, o sea, en uno de los momentos en el evangelio, en el cual cuando cuando se perdió en el templo, los los padres lo encontraron, que estaba con los doctores y era él el que llevaba la voz cantante. ¿Por qué? Pues porque ya desde pequeño tenía la, la intuición de las escrituras, ¿no? Y entonces eh, se ha querido representar esa esa obra de misericordia, el señor Alconosaje, por, eh, por esa. Eh, por esa esa actitud de, de Jesús en, 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 ya desde su infancia empieza a transmitir el mensaje que, que quería hacer. En sintonía con Dios. Bien lo pone también ahí en el cartel. Vamos a continuar. Corregir al que se equivoca. Eh, Jesús, bueno, pues como ya saben, estuvo eh, también rodeado de personas que en su momento, incluso discípulos suyos, que bueno, pues se equivocaron en sus en algunas de sus acciones o decisiones. Este es el caso de Judas y de Pedro, que están aquí presentes. Aquí, bueno, pues casi se ha compuesto lo que es el paso del, del beso de Judas. También muy importante eh, el gran esfuerzo que han hecho las hermandades a la hora de traer toda esta imaginería aquí porque muchas tienen los pasos pues eh, montados. siempre montados y bueno pues ha sido un poco casi destrozarlos ¿no? de, y sacarlos no. del, del sitio o sea que ellos ya los tienen en sus casas de hermandad sin tener que quitarlos de, de lo que son las andas y eso ha sido una obra, hombre, eh, es un, un gran detallazo por parte de todas las hermandades estar siempre predispuestas a entregar lo que, lo que sea para esta exposición. Eh, la, la escena no hace falta explicarlas, dónde reprimió, corrigió Jesucristo, en, en la actitud de, primeramente con Pedro a la hora de la espada, mete tu espada en la vaina y, y entonces cuando le cortó la, la oreja a Marcos, ya fue una primera corrección y luego estuvo, pues no sé, con, con la actitud de, de, de Judas, eh, tú, tú también, con un beso me entregas, ¿no? Entonces esa actitud Jesús mostró cuáles eran sus errores buscando el, un resultado positivo a su corrección. Siempre sus palabras, como dice, llenas de mansedumbre y consideradas, siempre velaron por la corrección fraterna, enderezando al pecador de su mal camino para salvar su alma de la muerte y uno bueno y uno corrigió bien corregido el otro, el otro bueno claro. pues, no. sí el, uno lo lloró, lloró sus culpas como dice la canción y el otro pues eh, desesperó y no encontró no encontró eh, el, el motivo para poderse acercar porque seguro claro que que si hubiera sido la historia al revés claro que eh, no hubiera sido como tal está. Como siempre decimos, siempre ah, tiene sí. que haber algún malo aquí que sí. tenga que, claro. que cobrar por el, por el resto. Bueno, sabemos, llegamos a eh, perdonar al que nos ofende. Este crucificado, bueno, pues ustedes eh, sabrán que no procesiona, es un crucificado que está presente en la Iglesia de Santana, que ya también ha estado presente en otras ocasiones aquí, en otra exposición de la Junta General de Cofradías, pero que, claro, tiene el tamaño justo para poder eh, meterlo sí. aquí en el posito, ¿verdad? Porque es que los demás crucificados imposibles eh, no, no caben de altura y entonces siempre optamos por este o otro que hay en San Sebastián que son más o menos de la misma medida. Y entonces ahí está la, el Padre Perdón porque no saben lo que hace. Está representando ahí perdonar al que, al, al que nos ofende. Eh, realmente esa petición de, de, de Cristo en la cruz realmente es el más. Claro, eh, exponente del perdón, ¿no? Y ahí, ahí se, hemos, se ha querido representar con, con el momento en que Cristo pronuncia esta frase. Uh -huh. Continuamos, llegamos a la escena de consolar al triste, y en esta ocasión, bueno, pues aquí lo que se ha pretendido también es eh, un poco ligar esa tristeza que sintió la madre, que sintió eh, María al ver a su hijo en la cruz, y cómo, bueno, pues el consuelo se le ofreció en este caso el discípulo amado, San Juan. Sí, está claro. Eh, ella, eh, en ella estamos representados todos. Eh, digamos que, que ella es nuestra madre y esa afla, aflicción de esa madre, eh, eh, la representación en este momento quizás seamos con Juan. Uh -huh. Juan, que fue el que la acogió en su casa, que la, eh, la consoló en su dolor y todo ello, eh, fue la actitud de, de cualquier persona que ante el dolor de una persona, de una madre, pues. Eh, lo más normal es que todos los vayamos a, a consolar, ¿no? Pues ahí es otra obra de, de misericordia que, bueno, cre que creo que yo es de las que más se practican. ¿eh? Uh -huh. Creo que cuando hay un dolor en algún sitio, en alguna casa y tal, creo que somos muy sensibles todas las personas siempre a, a ir a consolar a las personas que están pasando lo mal. Entonces creo que es una de las obras de misericordia que más se practican. Bueno, pues en aquel momento tuvo que ser, sin lugar a dudas, difícil para la madre ver morir a su hijo y, bueno, pues la ayuda de Juan tuvo que ser pues, fundamental para superarlo. Con, la, con estas dos eh, eh, obras de misericordia terminamos las espirituales, el, par, eh, el paso de las espirituales. Y aquí podemos decir bueno, pues que es como todo un conjunto donde se han intentado también pues, eh, dar cuenta de estas dos obras de misericordia. Por un lado, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y por otro, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Un defecto que en este caso, en la escena de la oración en Getsemaní, en el huerto, fue el que, bueno, pues para Dios pudieron tener sus discípulos cuando él Cuando, les pide, se, cuando se, se durmieron. Eso es, pero les pide que, ellos, se, que ellos, pasen con él la noche. Ellos cansados y entonces eh, Cristo sufrió ese, eh, en, en él mismo eh, el defecto de sus, de sus mismos amigos, que, que en unos momentos tan clave. Tan, ...tan importantes... Eh, ...ni siquiera hubieran estado con él, ¿no?... Eh, la, ...la angustia de Cristo... En, en, el, en, el, ...en el huerto de los olivios... Eh, no la podemos trasladar muchas veces a las personas... Ese, ...esos momentos que necesitamos de los amigos... ...y que nos los encontramos... ...entonces también es importante que... ...en nuestra actitud cristiana de vida pues seamos seamos consecuentes con que no solo con el amigo, sino que incluso con el enemigo, pues seamos consecuentes a la hora de consolarlo, de tener paciencia con sus defectos y de y de darnos cuenta que defectos tenemos todos. Bueno, y la importancia de la oración, la oración. Y como la oración. el como Jesús oró al, al Padre, ¿verdad? Si sí, realmente, sí, realmente fue el, 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 el que nos enseñó. Y con el Padre nuestro lo tenemos todo. Eh, y, 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 o sea, lo tenemos. El Padre nuestro es todo. O sea, y entonces él, él lo primero que nos lo enseñó. Entonces, eh, el Evangelio en, en muchas ocasiones se retiró a orar. Entonces, eso. Eh, la importancia de la oración, que tampoco lo hacemos mucho, muchas veces nos creemos que solamente con recitar oraciones y tal, pero muchas veces tenemos que tener la, la fuerza de saber hablar con Dios y de estar hablando con Él no hace falta estar rezando oraciones no digo que no se hagan, pero es importante que sepamos rezar yo muchas veces me decía cuánta, y me da envidia a la gente que se pasa horas y horas delante del Sagrario porque decía ¿cuánto tendrán que decirle? Pues mira, hay, hay que aprender a decirle cosas a Dios, porque es que es la única manera de que te encuentres en la vida eh, que, que te conforta. Que diga, ah, yo eso no me lo creo, eso es una tontería y tal igual. Tú pruébalo. Bueno, pues precisamente, señores, este espacio intermedio en la parte eh, trasera hace precisamente también de medio a lo que son las espirituales con las corporales, porque iniciamos con Jesús del Amor, que es, bueno, pues sin lugar a dudas, la talla que más veces ha visitado ya el Museo del Pósito en eh, este tipo de exposiciones. Comienzan esas obras eh, de misericordia corporales, dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, eh, que en qué mejor manera, pues en, el, en la. La Eucaristía, ¿no? claro, o sea, eh, la mejor comida que nos pudieron dar a los cristianos eh, es, la, eh, es la Eucaristía. es, es el alimento que, que, de, del cual eh, dependemos los que eh, realmente creemos en ello. Eh, como todo, habrá gente que no lo crea y que no lo sienta, pero la fuerza para el cristiano está ahí, en, en el pan y en el vino, convertidos en cuerpo y sangre. Y entonces ahí eh, tenemos la mejor comida que nos pudo dar él fue eso, la noche del jueves santo, el transmitirnos el, el, la, las palabras para la consagración de, de, esa, de esos elementos. Además, Carmelo es importante en estas eh, obras de misericordia corporales, que no hay que extrapolar mucho, no hay que ser muy, no hay que ser, eh, no hay que mirar mucho más allá, porque son eso corporales, o sea, aquel que tiene hambre darle de comer y aquel que claro. tiene sed darle de beber. Si Dios no te está pidiendo cosas raras, si Dios no te está pidiendo cosas, eh, Cristo no te está pidiendo cosas raras en la vida, te está pidiendo que en, la, en lo habitual lo hagas con alegría. Entonces, eh, ¿cuántas ocasiones tenemos para dar? Gracias a Dios en nuestro pueblo nos podemos sentir muy orgullosos porque la gente colabora a la hora de, 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 de las campañas que se hacen para, para recoger alimentos. La gente está muy concienciada. Gracias a Dios, pues nos damos cuenta de que hay mucha gente que lo está pasando mal y, y somos conscientes de que tenemos que compartir. Entonces ahí la mejor prueba de que Dios nos dio el pan y el vino ahí transmitirlo en ese pan y vino que tenemos que dar a los demás. Sea pan, sea vino, sea detergente, sea leche, Exacto. pero También que ahí todo, están todos está. los productos básicos y necesarios. Vamos a continuar ya por esta parte porque seguimos conociendo las obras de misericordia corporales. Bueno, pues la siguiente obra es Vestir al Desnudo. En este caso, bueno, pues nos encontramos también con dos imágenes que procesionan en el paso de la elevación de la cruz con San Juan y María Magdalena. Que aquí, bueno, Carmelo, ¿qué es lo que se ha querido representar? Sí, realmente es vestir al desnudo, se ha querido representar el despego que tenemos que tener nosotros también, incluso siempre con, la, con la comida, pero también con la ropa, con. Con, las, con, con tener una conciencia en estos tiempos, por ejemplo, mucho más abierta a la hora de, de, de esta, esas hipotecas, esa gente que no paga, esa gente que, que algunas veces las, las calificamos. Si no pagan, pues que se, lo, se vayan. Entonces, eh, la poca caridad que tenemos muchas veces, por ejemplo, en esos aspectos, ¿no? Ah, eh, creo que haya poca gente que se alegre cuando a una familia se le echa de una casa porque no pueda pagar, pero creo que debemos de ser conscientes de que algunas veces eh, las circunstancias y la sociedad nos están poniendo las cosas tan difíciles y tenemos que ser consecuentes con eso, de que, de que eh, tenemos que unirnos un poco más en ese, en ese dolor de las personas que tienen que dejar. Yo ahora, el, el, en estos tiempos, el vestir al desnudo lo trasladaría a eso, a ser... Eh, solidarios con la gente que, lo, que, que los echan de sus casas, que, que sin armar jaleos ni tampoco armar grigáis, no por eso se vayan a conseguir, pero es muy importante también acoger a la, a la gente en ese sentido. Bueno, visitar al enfermo es la próxima obra de misericordia. Y aquí llega lo que antes comentaba Carmelo, porque se ha confeccionado este diorama, por así decirlo, con dos imágenes que actualmente pues, no están eh, procesionando, no procesionan. Y además ha sido muy curioso la hora de realizar este diorama porque ha sido uno de los que más dificultades ha dado a la hora de después, hacerlo. ¿verdad? Luego después creo que ha sido el que mejor. Pues este, que veis ahí tendido, este era, iba en el paso de el beso de Judas antiguamente era un malco, malco el, el, que, el, el que iba en el paso de Judas eh, como que le iban a cortar la oreja y estaba delante de San Pedro y tal entonces lo hemos querido utilizar como un enfermo entonces se le ha concesionado una camilla todo este tipo de cosas y bueno, pues aquí eh, nos encontrábamos que, que necesitábamos también otra figura de Jesús. Me pidieron que, que la otra pudiera ser la que yo hace años, en el año 96, la hice para la exposición, aquella famosa que hubo en la, en la casa grande de la calle Convento y fue la, el señor de la cena. Eh, ahora mismo quizá es el único que se puede ver durante el año porque... Gracias a la Hermandad de San Cristóbal, que me lo pidió, pues lo han acogido allí y lo tienen expuesto al, al, a, la, a la oración. Eh, pero. ...lo que sí quiere transmitir... ...es otra, otras obras de misericordia... ...que algunas veces, por ejemplo... ...a mí me cuesta mucho visitar a los enfermos... ...es una de las obras de misericordia que me cuestan... ...y lo confieso públicamente... ...porque... ...porque algunas veces pues... Eh, ...nos cuesta el, el, el ir... Y, ...y también nos podemos pasar... ...en que al ir a visitar a los enfermos... ...nos pasemos de querer ser tan... Que ...tan cumplidos... ...que entonces podemos también molestar... ...entonces... Debemos tener un término medio a la hora de, de practicar esta esta obra de misericordia, pero es muy importante que, que los enfermos tampoco se sientan. Yo gracias a Dios no me sentó todavía no me encontraba ante una enfermedad eh, y Dios quiera que no, pero pero creo que es muy conveniente y, y es muy gratificante el que te, 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 la gente se acuerde de ti. Eso es normal. Y que, y que te... Es. Bueno, vamos a hacer un para, una parada porque también queremos hacer referencia a estos carteles, este cartel que está aquí, el otro en el otro extremo, aquí refiriéndose a las obras de misericordia corporales, porque nos encontramos en ellas, y otras son las espirituales. Son dibujos, como observarán, porque bueno, pues por aquí pasa mucha gente de todas las edades y esto también se ha abierto mucho al público de las catequesis, para que sea esto también una eh, catequesis. Bueno, pues qué mejor manera, ¿verdad, Carmelo? De acercar a los niños a los más pequeños estas obras de manera fácil con estos. Dibujos. Esta fue realmente la, la, primera, la primera impresión que me salió en el, en el, en el ordenador al ir a recorrerla y creo que nos ha pasado a todos lo mismo porque lo, lo vimos luego en esa reunión de con la comisión que, que veníamos para preparar la misma y, y tú con muy buen criterio pues pensaste que se debería de poner eran unos cómics graciosos Dándole otro, otro sentido y otra, no tan trascendental, sino en plan de, de cómic, y bueno, pues también es importante de que lo veamos en, en, por, esa, por, por esa perspectiva, ¿no? Pues también, lo también aquí, lo tengan, exacto lo principal es que lo practiquen claro <laughs> o que les enseñemos a que lo practiquen que eso es muy muy difícil bueno pues llegamos a dar posada al peregrino que es bueno pues como su propio nombre indica dar cobijo a quien lo necesita a quien vaya buscando pues un hogar eh, refugiarse un refugio ¿Por qué está aquí, sandimas Sí, pues te parece poco porque le robó a Dios en, el mismo, en la misma cruz, le, robió, le robó, la, 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 la eternidad, o sea, le robó la casa. O sea, Dios cuando le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, te parece chica, chica posada que la le, posada chica verdad. posada la que, la que Cristo tuvo con, con él. Eh, por esa actitud de, 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 de cuando tuvieron ese riff y rafe entre, entre Judas y Gestas, que era el otro, el otro ladrón, eh, ¿quién eh, nos puede salvar y tal? Y, bueno, y este salió en defensa de Jesús y tal. Eh, fue fue un, un buen ladrón, claro, aprovechó bien y, y, y ladroneó el tema. Pues hay quizá que representar con el paso del, de la crucifixión, el que va en el paso de la crucifixión, para que sepan siempre que para distinguirlos es que el que mira para arriba al cielo es dimas y el que mira en, para el suelo es, es gestas, como viéndose la representación de la trascendencia de mirar al cielo o de mirar al, al, al suelo que es, siempre representa al infierno también importante el, el esfuerzo que han hecho desde la hermandad de jesús cautivo por desmontar un paso que no se había desmontado nunca y que, y que bueno también ha estado aquí, aquí presente. verdad, sí, carmelo? Sí, sí. Bueno, es que además los cautivos es que han echado casi la casa por la ventana. Han sido ya. muchos las imágenes. De hecho, bueno, pues junto a Jesús Nazareno, Jesús cautivo son las dos hermandades que más imaginería eh, tiene y bueno, pues que han servido mucho para representar estas obras. Como en este caso, bueno, pues la de visitar a los presos y redimir al cautivo. ¿Qué mejor cautivo que el señor de la sentencia? Aunque tenemos un Jesús cautivo, pero también aquí lo vemos atado, maniatado y en este caso, bueno, pues. ¿Quién la visita? Su madre. Claro, eh, en este aspecto es ese, esa correlación de, de, de madre e hijo en, en, en esos momentos que era la mejor, la mejor manera y en, en un principio también se pensó, en, como has dicho, en el cautivo de, 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 del, del paso pero aquí también está cautivo en los momentos de que está frente a Pilatos esperando su sentencia, ¿no? El señor de la sentencia eh, podía representar perfectamente este, este pasaje. En, en este caso, la Virgen de la Amargura, en esos momentos de acercarse a, a él. ¿Qué podemos decir? Visitar a los presos y redimir al cautivo, esa es otra es que tela marinera es, son... es, es que, la... que tela marinera es que hombre visitar a los presos eh, eh, la, la gente que no tenemos muy cerca una cárcel y, y todo eso pues quizá a lo mejor no es una expresión de nuestra vida espiritual el ir a visitarlos y, y, y quizás es la que por aquí menos podemos practicar, pero bueno, redimir al cautivo, redimir a esas personas, a tantos cautivos que tenemos en la vida, cautivos de tantas cosas. Y no me hace falta decirlo. Esa gente joven que está cautiva de. De, de situaciones difíciles límites que podríamos decir y que nos cuesta tanto trabajo admitir que las tenemos y que están ahí pues eso es una buena remisión de cautivos el que y no por nada ni porque sean más ni menos ni nada sino porque con, en nuestra actitud de cristianos tenemos que acercarnos a ellos sin sin esa actitud que algunas veces nos ponemos válgame el primero yo de andar despreciando algunas veces a personas que Quizás creas que no te pueden dar nada, y sin embargo, en su, en su interior, a lo mejor, el que tú tengas una actitud de acogida puede hacerles mucho bien. Bueno y llegamos a, a la última obra, en este caso la de enterrar a los difuntos, que bueno, pues también ha quedado eh, muy curiosa lo que es este, este diorama, donde eh, pues nos encontramos con una imagen del Cirineo que procesiona en el paso de la elevación, con una de las vírgenes, que eh, procesiona en el paso de la piedad. Y entre ellos, bueno, pues han configurado pues esta escena con esta gruta que está bueno, pues simulando el entierro de Cristo, ¿verdad? Sí, porque sí, eh, también fue de las difíciles, como podíamos representarlo, eh, en fin, y luego quedó bien en el sentido de que el, el cirineo, que aquí lo hemos puesto como Nicodemo, porque realmente en el texto evangélico fue José de Arimatea y Nicodemo, pero José de María tomó una sábana, te lo hizo el texto y, 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 en un, y lo enterró en un sepulcro excavado en la roca. Eh, lo de enterrar a los muertos también lo tenemos muy asumido, o sea, dolorosamente tenemos que, que, que cumplir, eh, que con, cumplir con, ellos. con ello, o sea, eh, no, hay, no hay más razón. Pero también, algunas veces, las actitudes en cómo enterremos a nuestros muertos también dicen mucho de nuestras personas a la hora de, de, de una actitud cristiana. Eso es importante. Bueno, señores, pues eh, volvemos a hacer hincapié en lo que decía Carmelo al principio. Esta es una exposición catequética que puede enseñar mucho siempre y cuando... Bueno, pues eh, ustedes lo aprovechen. ¿Cómo lo pueden aprovechar? Leyendo esos paneles, esas citas bíblicas, esas breves explicaciones que en muy poco concentran mucho. Y bueno, yo creo que van a salir, sin duda, fortalecidos de lo que aquí se persigue en esta muestra Obras de Misericordia, que abría al público el pasado sábado y que estará abierta hasta el día 6 de marzo, domingo 6 de marzo, para que ustedes puedan venir a visitarla. No solo los de aquí, de Cristana, sino aquellos que. Nos, con, que nos con, vean. Con, la, con el fin de semana de, de las rutas de Corema. Es, o sea, entonces... que tienen una oportunidad para poderlo ver. Realmente hay una gran parte de imaginería. Quizás es el año que más imaginería hemos trasladado aquí. Sí, otros sí, sí, años sí. hemos estado con otras cosas y otros eh, aditamentos que hemos ido montando y tal. Pero este año eh, tenemos una gran parte de la imaginería de la Semana Santa de Cristana que la tenemos incluso de otra manera vestidas y de otras maneras como van en el paso y es curioso de verlo. Entonces pueden aprovechar, pueden aprovechar en, en esas fechas de, y sobre todo en ese fin de semana que se está ya consolidando en, en Cristana como lugar, día de visita a las, a las, y con incluso visitas guiadas, pues muy importante de que conozcan nuestro patrimonio y una vez más también poner en valor el, el, la unión de las hermandades ah, por conseguir sí, sí. Eh, una muestra eh, de estas características. yo de verdad que eh, siempre me edifica el, el ver la actitud que se a la, a la hora del montaje o sea eh, cómo la gente se vuelca será porque tenemos ya ganas porque estamos con ganas y todos los pero sobre todo las juntas directivas que son las que más y algunos que no son pero que dan, ponen su, su uh, esfuerzo aquí es lo que me edifica a mí el ver esa unión, esa unión. Que luego podremos tener alguna pencilla, podemos tener algún momento de. Pero es muy importante que resaltemos la unidad que hay entre hermandades, la buena predisposición que hay de, por entregarnos y dejarnos unos a otros las cosas, que eso es muy importante a la hora de, de representar pues, nuestra, nuestra forma de vivir como, como confrades. Pues lo dicho, señores, tienen una oportunidad única de venir hasta aquí, hasta el Pósito, para vivir en directo esta exposición, Obras de Misericordia. Y lo dicho, empápense bien de ella y aprendan mucho de lo que son eh, estas mismas obras que decíamos que pueden estar muy olvidadas y que nunca viene mal refrescarlas. Hasta aquí el especial de hoy. Muchas gracias, Carmelo, por habernos eh, nuevamente eh, acompañado en esta, en esta visita. Y lo dicho a ustedes, la semana que viene volveremos con un nuevo especial. En este caso, ligaremos nuestra atención nuevamente a la música. Y bueno, pues yo les invito a que estén atentos para ver qué es lo que nuevamente les ofrecemos. Buenas noches. Buenas noches.